Опачки! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Vamos a darle un poquito al Company Fairbase 2, ¿vale? En principio, si el juego quiere dejarme. A ver, que lo tengo que poner en ventana para poder poner el chat. Ahí estamos, a ver, un segundito. Vale, vamos a poner la musiquita. Ahí. Sí, vale, en principio vamos a jugar contra la IA, ¿vale? Porque contra no voy a jugar contra la gente porque llevo 17 horas jugadas, ¿vale? O sea, este juego lo tenía ya aparcado. En su momento me dijeron que era bastante bueno. Lo tenía aparcado porque lo regalaron. Si no recuerdo mal, no sé dónde fue, si fue en Steam o dónde fue. En Google me lo dieron. Y nada, vamos a jugar con un mod que te desbloquea todas las unidades, ¿vale?
en principio. Pero bueno, soy nivel 2 o 3, creo que con el que más nivel tengo son los soviéticos. Y vamos a jugar con los soviéticos, ¿vale? Vamos a cambiar de mapa. Tengo un par de mapas de la Warsaw también. Ya sabéis que a mí los mapas de puentes y esas mierdas me encantan, ¿vale? Vamos a jugar. Yo creo que vamos a jugar este. El Maelstrom este. Vamos a meter a otro ruso contra dos alemanes. Y a ver si no nos revientan, ¿vale? Un segundito, voy a comprobar una cosa. Vale. No sé si se escucha el juego o no. En principio la música no la estoy escuchando, pero no entiendo el porqué. Pero para el lío. De cabeza. Todas unidades, 500 de más. Adelante, que sea lo que Dios quiera. Me van a reventar seguramente, pero bueno. Tengo 17 de las jugadas. Así que. Hostia, me he quitado las mejoras. Soy imbécil, bueno, no pasa nada. Sin mejoras, como un dios. Sin skills. Soy la polla, eh. Sin mejoras del ejército. Eso porque el otro día estuve toqueteando a los comandantes. Y se me olvidó poner otra vez las habilidades. Porque como estoy jugando con americanos en privado, ahí sí los tengo puestos. Pero bueno, al lío. Bueno, vamos a ver. El problema que tengo es que al tenerlo en ventana no puedo mover el ratón hacia las esquinas. Tengo que jugar con las flechas, pero bueno. Vamos, ingenieros, debemos asegurar una zona. Tampoco sé si se escucha muy alto, muy bajo. En principio creo que se escucha bajo, porque yo lo escucho bajo, ¿vale? Si lo voy a subir un poco. Vamos a por el objetivo. Bueno, vamos a sacarnos unos conscriptos guapos. Rookies. Y poco más. De otros ingenieros, ¿por qué no? Del comandante me voy a coger al glorioso. Ojo, que no lo tengo puesto. Estaba probando esto, si no. Me voy a poner el KV2, pero me voy a coger a este. El de los tanques. Superiores nos han proporcionado morteros de 120 No lo tenía bien puesto los milímetros. Ya se comandantes, bueno. pueden usar tropas de choque para Cosas del aplastar directo. al enemigo. Cosas del directo, Conquistar gente. algo es una cosa, conservarlo otra. Me gusta porque el juego está totalmente doblado al español. Una maravilla. Igual algún día, después cuando acabemos el. Cuando acabe el. Coño, el War Tales, si lo acabo algún día, ¿vale? Igual hago la campaña de este. Del 1 y luego de este. Han llegado nuevos Aunque reclutas. creo que el 1 creo que son los americanos y este son los rusos, ¿vale? Porque tampoco creo que vaya muy bien ligadas. A ver, Segunda Guerra Mundial, ligado va. Pero que no tiene nada que ver una con otra, creo. Creo. En principio. Pero aquí no pueden pasar, solo se puede pasar por el puente. O sea, que aquí hay que masear. A saco. Vamos a construir infantería. Y este no puedo porque me falta gasolina. Pues nada. Pues capturas. Capturemos banderas a saco. Que la IA es mongólica y en vez de capturar los puntos normales, va directamente a por los de recursos, ¿no? Nada más que estoy yo para capturar los puntos. Y van para allá, ¿eh? Van a saco por el enemigo. ¿Ven? A puto saco. No captura nuestra zona, se va directamente a capturar el puente. A ver, que está bien. Porque así tiene. Así tiene. Preparado la cabeza de puente ahí, ¿vale? Pero. Vale, me gustaría sacar un tanquecito, pero creo que no puedo hasta que construyamos lo de los blindados, ¿vale? Un T-70 de esos pochos. He jugado 17 horas, tampoco he jugado mucho, ¿eh? Pero lo que más he jugado ha sido los rusos. Conquistar algo es una cosa, conservarlo otra. Vamos, camaradas. Tremenda tormenta nos está cayendo.
Anda, esto no lo sabía yo. Esto ni se puede poner en los territorios y aumentar la cantidad de recursos que entran. Ojo, esto lo ponemos en municiones y en gasolina, no en municiones. Esto estaría interesante. Eso estaría muy interesante. No lo había visto yo esa unidad, fíjate. No soy de usar los partisanos nunca, con lo cual no lo había visto. Pensaba que era un camión de transporte, simplemente. Y resulta que no, que es un camión que si lo pones en una zona de estas de recursos, te da más. Siempre descubres algo nuevo. Los que están en inglés son del mod, ¿vale? Son unidades del mod. Que si no, las tendríamos que desbloquear jugando y bueno, tenemos todas desbloqueadas ya de inicio, ¿vale? Porque si no, nada más que puedo sacar 4 unidades. A mí eso de que me limiten. Además que tardas muchísimo en subir, ¿eh? Pero muchísimo en subir los niveles. Pero igual eso de que me limites a tener que estar subiendo niveles para desbloquear unidades. No, gracias. Teniendo 400 unidades del juego, paso. Vale, lo vamos a colocar en el de gasolina. Yo creo que va a ser la clave. Aquí en el puente, así de free, vamos a poner una torreta aquí mirando para el puente. Lo bueno es que la IA se está focuseando en irse para aquí, para adelante directamente. Me está dejando a mí capturarlo de atrás. Más o menos. Ya puedo construir los tanques. Es que un T-70 al inicio se nota, ¿eh? Como no saquen un Panzer 4 no. Y si lo reparas y lo mantienes, se nota muchísimo. Vamos, conductor. Oye, se ve bien, ¿no? Bien, mira, se ve bien. Me colócate aquí. Aquí vamos a poner un antitanque también. Un hueco para que pasen los vehículos, a ser posible. Pero aquí caben los tanques. Si hay que pasar algún tanque, pues caben. Esto es nuestro. En teoría nos da más income, más recursos este, tener el camión aquí. Nunca lo he probado, no sé cómo va a ser la unidad, ¿vale? Así que no estoy seguro de si funciona. Pero oye, ahí está. Esto está capturado todo. Ingeniería está. Vale, a ver si vamos a sacar un T-70 rápido. Nos falta gasolina, como no. Vamos a avanzar a capturar. A capturar la gasofa, que es importante. Aquí no sé si meterle. Si sí, voy a meter un SVT. Y a vosotros un lanzallamas. Ellos tienen aquí un vehículo ya. Me ha parecido ver. Me ha parecido ver un vehículo por ahí. Vale, ¿tenéis armas ya? No. Creo que tienen un vehículo. Va a ser un problema eso. Va a ser un problema. Bastante intensito. Porque no tenemos cazacarros ahora mismo. Ha sacado una escuadra de estas. Vamos a construir aquí. Cuando capturemos, me construyo aquí. Bueno, ahora mismo. Aquí lo tengo. Ya entra el tornado del T-70. Vamos para allá. Ay, que se puede cruzar por aquí, es verdad, no me acordaba. Hostia, están los puentes aquí de la voz. Contacto con la infantería enemiga.
Esperamos órdenes. No tenía dos infanterías, hasta la cueva. Por la rodina, dice. El Strafbat espera órdenes. El MG aquí. El MG esta nos va a joder. Me está dejando suprimido ahí. ¡Hostia, la granada! Terrible. Delibre granata, eh. Terrible ha sido eso. No se ha hecho. Hay que reparar. Hostia, es verdad que eso es conscrito. Pero yo tengo mis ingenieros aquí. ¿Dónde están? Aquí. Repárame esto. Estamos perdiendo suministros ante el enemigo. Aquí se han dejado un arma, una ametralladora. Que se me deja de coger las unidades cuando da la gana. No la puedo coger. Pero voy a colocar aquí un... No puedo. Una barricada de estas aquí. ¡Ay! Me ha quitado el punto. ¡Qué maravilla! Me ha colado y me ha quitado el punto. Maravilloso. Estupendo. El antitanque, sí, tira para allá. Soldados listos. Yo había sacado otra unidad de infantería, ¿no? Esperando instrucciones. ¿Necesita que demolamos algo? Juraría haber sacado otra unidad de infantería luego. Aquí será nuestro. Pero peña, el sniper aquí escondido, bueno. Hijo, no sabes dónde te has metido, amigo. Por cierto, me ha bajado los gráficos, ¿no? O eso yo al cambiar la resolución. Creo que al poner en modo ventana. Para poderlo grabar, para poder ver el chat. Voy a poner un mortero aquí, quizá. Lo veo. El mortero lo veo. De hecho, es que veo que podemos avanzar y quitarle todo esto. Topa a mí. Topa a mí. Y así le montamos ahí cabeza de puente. Y un faso. ¿Necesita ingenieros? Esperando instrucciones. No se tolerará. Sí que le hemos quitado hasta su zona. Ha entrado el tipo y le ha quitado parte de su zona. Maravilloso. No, pues en el estándar no se suelen dejar la IA machacar tanto. La verdad, no suele ser más difícil. Cosas del directo, supongo. Los hombres están listos. Vale, ¿qué tenemos por aquí para sacar ya? Voy a sacar un SU también, un anticarro. Hay que mejorar esto. Ahí está. Ya viene el primer tanque. ¡Oh, hostia! Que son para C4. Tira, tira para atrás. Tira, tira. Hace focus. Reviéntale la PC, reviéntaselo. Vendiditos, corre. No me hace focus el tipo. Ahora es cuando empieza la fiesta, porque ya empiezan a sacar tanques ellos. La cosa se va a poner... chunguera. Y como los rusos, cuando le dicen a Titán que rellenan la casilla del no. TRS, no tiene lanzacohetes, los mamones. Pero bueno. Tenemos el cazacarro por lo menos.
Tiene un morterito por ahí. Acércate, acércate, tira la bomba. Tira la bomba. La bomba. Uy, que se lo vuelo. Uy, uy, qué pena. Qué pena, qué poco ha faltado. Qué poquito ha faltado. Vale, tenemos ahí una escuadra de ametralladoras de Free. Le he dado a huir y no tienen que haber huido. Porque ahora tengo que esperar hasta que lleguen a base. Y no, claro. Me voy de aquí, voy a sacar un tanque T-34. Voy a sacar dos. Porque siempre viene bien. Y ahí hasta que nos entren más recursos no podemos hacer nada ya. Va a dar un poco de apoyo a esto. Que lo había tocado. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué andamos con el Company of Heroes? ¡Joder! ¡Ojito! ¡Ilimitado! Muchas gracias, bro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va el día? ¿Qué tal se ha dado hoy el currole? Hostia, un estuje, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el Stug. T-34 listo para combatir. Necesitabas fuerza, mueve esta zona. Aquí T-70, cambio de posición. Cuidadito, bueno. Ahí, dame el culo. Nah, es que me da el culo, ¿sabes? Ayer doblaste y te lo explicaron, ¿no? Corre. Get out of here. Me la ha volado el cazacarros, tío. Hemos perdido uno de nuestros vehículos blindados. Madre mía. Tenemos un nuevo T-34 esperando. Yo tenía un escuadrón de cazacarros que está en base. Pues que contra esto, el Stug del demonio, ni el 3 tiene. Ah, no, no tiene. A ver qué le hacemos al Stug del amor. Tiene aquí un anticarro nivel 3. Vale, 17 pales en 2 días. Ya. ¿Y Esther qué tal? ¿Qué tal anda Esther? Currando. No se escucha muy alto, muy bajo el juego, la verdad no tengo ni idea, porque la pena es que lo pongo hoy para el stream. No tengo ni idea. Buenísimo. El buen culito. Se ha comido buen culo ahí. Ellos, caja soviética.
El tanque ligero es el que más nivel está cogiendo, ¿eh? Es increíble. Echa para atrás, echa para atrás. Echa para atrás, que no lo lían. Echa para atrás. Venga, mano. Me han matado en un escuadrón entero. Los cabrones. Ojo, una unidad de élite. T-34 listo para combatir. El batallón rojo. Ahí va. Tanques rusos que suenan a más. A tanque ruso. Suenan a tanque ruso, literal. Hay un cañón antitanque ahí. Que no me gusta nada. Darle, montarla, venga, dale, dispárale. Ahí, ahí. Ahí, ya tengo el cañón antitanque. Ay, madre. Me han regalado un cañón. En cuanto llegue la infantería, claro. Vendas para los pies. Madre de Dios. Vienen dos tanques por ahí. Por el puente. Cuidadito. Puede hacer algo con esto. En marcha, pelotón disciplinario. Voy a dejar este tanque disparando al puente para que no se nos cuele por aquí por el puente en caso de que nos avance. A ver si lo puedo romper. Corre, corre. Nos están atacando. Adelante. Una orden. Nos vamos de aquí. Aquí reclutas. Ya están con los morteritos. No la duermo. Uy, casi le pillé el culo, Al panza. Está muerto, ese compa está muerto. Cuidado que vienen un montón de tanques. Tremenda barricada de 34, ¿no?
¿Tenemos el cañón? Sí, lo tengo. He salvado el cañón al fin. ¿Qué te doy? Me faltó un pelo para que lo revientes. Focus, focus, que me vuelan el especial, focus, reviéntalo. Me la ha volado, tío. Me ha volado el tocho. Porque no me da ganas de echar para atrás. Pues saco otro, tú verás. Tú verás. Y puedo sacar, creo que otro por aquí. Bueno, me faltan puntos. Me faltan 420. Aunque podría construir esto y sacar un KV2. Que también es verdad. Ahora lo pienso. Hay un mortero ahí. Muy por culero. Una PC mortero de esos. Es muy pesado. Es que no le quiero subir porque si le subo me está esperando con todo. Va a ser eso un suicidio. ¿Alguna orden? ¿Quién sigue? Están dando tiros, igual debería ayudarles un poco. Vale, podemos sacarnos un KV1, el KV2... va a costar sacarlo. Madre mía, tremenda matanza. Joder, puta ametralladora. Echa para atrás, echa para atrás. Los cañones de la Unión Soviética entonan un canto de victoria. Me mato en infantería. Pues me saco otro. Déjame pasar, déjame pasar. Verás, verás. Tienen que pasar ellos. No están contentos.
¿Qué es tú? Me ha hecho algo de un estúpido, ¿no? ¡Hostia! Un Tiger. Tienen aquí un Tiger parado. En tripulación. Para mí. No sé qué hace el Nashor, la verdad. El elefante, ¿eh? Mongólico. Pero está muerto, amigo. Este me lo llevo yo para mí. Me lo llevo al líder. ¿Dónde está la tripulación de tanques? No sé si se puede sacar con esta gente. Aquí. Pues me he quedado con un Tiger, un Panzer 4, estupendo. Fantástico. Ingenieros listos para intervenir. A estos que corran, se suben al tanque, bajo a los ingenieros y ya está. Yo me lo quedo. Y esos se acaban de suicidar literalmente. Pues estoy por montar aquí tremenda defensa, ¿eh? Aunque el compa les está atacando la base. Aunque el compañero les está atacando la base. Prefiero asegurar el puente porque no sabemos lo que puede ser cuando puede sacar un Tiger y reventarnos a todos, ¿eh? Que en principio debería estar ganado esto. En principio. En principio, principioso. Esperando instrucciones. Sí, camarada. Por favor, guardias preparados. Estaría ganado. Estamos reposicionando el cañón. Necesitan reparaciones en el campo de batalla. ¿Qué necesitas? Vamos de camino. Necesita que construyamos algo. ¡Nos vamos! Mira, aquí está el muro de los 34. O sea, tengo un Panzer 4 encima mejorado. Voy a meter esto. O sea, me lo ha traído mejorado y todo. Así que ya. Estupendo todo. La IA. Creo que se he puesto estándar, ¿no? A ver si se he puesto fácil sin querer. Estándar, se he puesto estándar. Se están portando muy. Muy flojitos, ¿eh? ¡Jo! ¡Un rey insensato! Corre, corre, que viene. Por aquí ya no intenta venir el tipo. Por aquí pasa ya, fracas. Ingenieros listos. Normal, también normal. Ingenieros. Lo ve normal. Y ni se atreva. Joder, macho, con la guía, que retrasada es. Ah, he hecho bodyblock. Aquí ya no puedo pasar. Este tío es tonto. Vale. ¿En serio? Ah, que este quiere. Ah, qué bien. Qué estupendo. Todo. ¿Me dejas pasar o me dejas pasar? A los, míralos.
Ay, de Dios. ¿Qué necesitas? Ay, la hostia. Andar, andar. No hacemos nada. Los putos francotiradores, macho. Es que son... De verdad... Ah, va, venga, ya se ha dado cuenta que me está haciendo bodyblock. La verdad que viene el enemigo, ¿no? Por otro lado. Pero es un cachondo. Y se vuelve a parar el tipo en mitad del puente. Madre de Dios. A ver, bájate. Súbete. Se acercaba algo y ha muerto ahí. El Exterminatus. Voy a poner un mortero aquí. No sé si pones un mortero, porque no me lo quitan. No me deja pasar por nada. No me dejes pasar. ¿Qué quieres que te diga? Sacarme un Su-85 o esperarme a sacarme ya el KV-2. Claro, me va a fulminar toda la infantería porque la compa es un retrasado mental. Claro, bodyblock total. Voy a dejar pasar. ¿Cómo metí un cañón en el puente? Se nos ha colado un lanzallamas, normal, sin más de bodyblock la IA. Lo veo normal. Aterroricemos al enemigo. Aterroricemos al enemigo, dice. Madre, madre. Ahí sí que se ha dado. El Exterminatus. Voy a dejar pasar. Uy, la virgen, los sniper, tío. Qué putos retrasados. La IA es lo más tonto que hay. La IA cada día es mejor. Es fácil, ¿eh? Viene un tanque. Viene un tanque que viene a morir, creo. Tal cual. En camino. Artillería del ejército rojo lista para disparar. Venga, déjame pasar. Te tengo que dispararte para que me dejes pasar, inútil. Vamos a ver. Cuidado con el Panther. Creo que se han bajado, que se lo robamos. Se van los dos. Se lo robó el Panther, tío. Me parto del lado. Si lo robo el Panther me río muchísimo. Uy, que te has quedado sin él, amigo. Ay, qué pena. Ver este pedazo de mierda. Cuidado que hay otro ahí. Está esperando el mando. Nada, lo van a romper, lo van a romper. No sé si me va a dar tiempo a sacarlo de ahí. Me sube. Quería subir al tanque. Ah, que no pueden. No me hagas bodyblock, por favor. No me hagas bodyblock. Claro, porque el mongolo de la liga va a hacer bodyblock. Espectacular. Hemos perdido el Panzer 4 porque el tonto del culo no me dejaba pasar. Estupendo. En camino.
Pues está aquí el cobrador. Ay, de esto no te escapa ya. Que está mejorado, mira. ¿Dónde va aquí el flipado del Sherman soviético? Mira. El Sherman soviético. Es un pro, ¿eh? Tremenda salvada que le acabo de hacer al Sherman. Claro, se han dejado el Panther ahí y me tientas acá al otro lado de conductor, ¿eh? Si lo puedo quitar, triunfaba. Al final ha servido para algo el T-70 hasta aquí. Madre mía, nivel 3. Al exterminio. Ay, que ha soltado. Bueno, me lo quedo yo. Ha soltado el Sherman para coger el Titán. Compañero. Espectacular. Me parece espectacular. Suelta el tanque para cogerse un anticarro, ¿eh? Maravilloso. Ese es el puente de la muerte. La artillería soviética ha recargado y está esperando objetivo. A ver si me puedo cargar este puente. Y dejan de venir por aquí, el otro de intentar pasar por aquí. Tiene un bug la IA, que me estoy dando cuenta últimamente, no sé por qué. No sé si es algún, bueno, mod, o los mapas, mod más que tengo uno, que es el de desbloquear las unidades, entonces no tiene mucho sentido. Pero estoy notando que hace mucho lo de... Está todo el rato haciendo así, ¿sabes? Con las unidades, de mandarlas a todas siempre al resupli, continuamente, sin parar, y no avanzan ni hacen nada. El enemigo no, solo la liado. Hace eso. No entiendo mucho el porqué. Pero lo hace. Ah, mira, Brumba. Adiós, Brumba. La fuerza te acompaña. Es que este es el muro de la muerte, acá. Hay un IS-2 también. Es que encima hay un IS-2. Hay un IS-2 aquí. Madre mía. De verdad. De verdad. Voy a ponerle que puedan reparar también los conscriptos. Mejoras aquí nada, me queda algo por construir. Creo que me falta una cosa por construir. Ahí el Panther. A morir, ahí está el Panther, ya lo ha visto. Es que tiene un KV-2 y un IS-2 aquí esperándolo, o sea. Es que según se acerca, da igual que sea de frente, le reviento. Tened en cuenta que el KV-2 lanza una bomba antibunker. 152 milímetros de cañón que lanza cacharras antibunker, ¿vale? Tiene unas hostias como pianos de cola. Literalmente.
Ahí viene otro tanque a morir porque lo estoy escuchando moverse. ¿Me falta construir algo? No. Pero creo que tienen que construir los ingenieros, creo. No me falta. Esto, lo de la radio. Tampoco. Creo que son para usar habilidades. Madre de Dios, bendito. ¿Puedes coger antitanque? No. ¿Y tus otros? Estos pueden coger anticarro. Uy. Coge, coge. Coge, coge. Que vienen a morir, o sea. Es que madre mía. Yo he salido como el puente sigue entero, güey. No se ha caído. Vamos a esperar aquí para construir esto. El aliado ya no espero mucho de él porque está con unidades de uno haciendo el mongoloide, ¿vale? No espero mucho, voy a tener que avanzar yo con cuidadito. Viene un tanque por ahí. Se la va a llevar. Otro Gumball. Madre de Dios. Virgencita de Cristo. Qué madre. Uy, he cambiado. Ay. Y esto me deja sacar un comandante que lanza aviones, air support, un comisario que quema artillería y un oficial que lanza airdrops. Estoy por montarle también un mortero, si se deja. Madre. Lo bueno es que vamos a subir a élite todos los unidades. A base de. Qué tremenda munición. Virgencita de Cristo. Otros que vienen a morir. Corren ya. Es que asoman y mueren. Es increíble. Lanzar cohetes por ahí volando. Otros. No pueden pasar por otro sitio porque le cierro todos los puentes. Entonces. En principio solo pueden pasar por ahí salvo que lo reparen. No tiene pinta de que lo vayan a reparar. Así que tienen que entrar aquí a la muerte. Que el compañero sea, no fuera tan inútil. Porque es muy inútil, ¿vale? Lo malo es que si avanzo yo solo y me mata los tanques, lo siguiente es muerte. Un comisario se ha unido a nuestras filas. Lo siguiente es muerte profunda. Guardia incendiario, cazabombas con tanques, y L2 Sturmovik. Infantry, antitank, y L2, bombas de 50 kilos. Y vuelos de reconocimiento. Está bien el comandante este. Sí, camarada. ¿Qué necesitas? Vamos, camaradas. Montaría uno de estos. Para asegurarme de que si viene luego un Panther lo podamos destruir, ¿vale? ¿Qué necesitas? Pues con esto no va a aguantar dos tiros ni de coño. Y esto no aguantará. Vamos a avanzar poquito a poquito, a ver.
Madre de Dios. Sabía que iba a venir un Tiger, es que lo sabía. Me lo esperaba. No está muerto. Tremenda matanza. Pelotón, preparaos, en marcha, soldados. Adelante. Se necesitan reparaciones en el... En marcha. Conductor, tenemos que irnos. No, ni tanque ahí, eh. Cañón. Yo tengo antibúnker, amigo. Me voy a acercar a este también para la infantería. Lo malo es que me voy a hacer bodyblock a mí mismo si me atacan fuerte. Creo que mejor lo de las reparaciones de los tripulantes. No sé dónde era. ¿Dónde se mejoraba eso? Para que las tripulaciones pudieran reparar estas. Entonces puedo echar este para atrás, que se repare solo. Avanzo el otro. Y que estos reparen su vehículo. Pero no sé cómo sacó un T-24 el compa. Yo no sé cómo se sacan las unidades americanas con los rusos. Porque son rusos también, ¿vale? No sé si hay una mejora que puedes pedir vehículos enemigos. O sea, enemigos aliados. Porque aquí no hay ningún T. O es alguno comandante especial, quizá. Puede ser que sea un comandante especial. No tengo ni idea. Supli. ¿Y el comandante que he pedido? Aquí. Esto que había de este. Es la cuestión. ¿En un tanque? Ah, sí. Es el ISS-2. Voy a dejar aquí puesto. Pues en las moscas. Madre de Dios. Está muerto ya, o sea, ya no tiene nada. Ya no tiene nada, pero nada que hacer. ¡Oh! ¡La falla! No
Pues me quiere pillar el culo de cabo 2. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se metió hasta su base, un tanque, cuidado. Vale, me meto también, este está ganado. Es abusar ya de su quedarme. Va por el tanque que está tocado. ¿Qué pasa, Vero? Sí, estoy muy concentrado, sí. Perdona. Muy buenas. No me ha saltado el chat. Está ganado ya. Esto está ya donde, tío. Tonto. ¿Qué tal, Vero? Llegada del curro. Bien. Tremenda matanza, Me estoy marcando. Uf. Una base destruida. Además que son todos de élite. O sea, todos los tanques míos son de élite porque he subido el nivel del puente del amor. En el puente del amor ese. ¿Qué pasa, Mustang? ¿No conoces el Company of Heroes? Es un clásico de estrategia. Me encanta ese tanque de los rusos. Es una cebada, ¿cache? ¿Cómo se pasaba de los putos rusos? Está rotísimo. Está ganado ya. Pues esta es estrategia de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Semirrealista, ¿vale? Ganamosle semirrealista. Hemos ganado. El camarada de Stalin está orgulloso. La Unión Soviética, OP, siempre estaba OP en todos los videojuegos. Hay que poner exclamación victory. Madre mía, el T-34 se ha puesto. Vehículos destruidos, es que ha sido el puente ese. Se han cargado los T-34 63 enemigos. Unidades enemigas. La de el especial, el de la bandera roja. Madre mía. Es que en el puente ese que nada más que podían pasar por el puente ha sido venga, venir y morir. Venía un cazacarro, se llevaba todos los cañonazos de golpe y explotaba. O sea, era brutal. Este mapa es que es una maravilla. Es una maravilla. Vale. ¿Qué más por aquí? Ahora vamos a jugar con los alemanes. Vamos a echar una más. Creo que me da tiempo, aunque llevo desde las 7 y media en la partida, o sea. Pero bueno. Voy a probar. Voy a coger el Overcomando West.
Contra la Unión Soviética y los americanos, ¿eh? Somos los malos ahora. Los malos. Que no me hagas tutoriales, por favor. Jack Tiger, madre mía. El buen Jack Tiger. Y este que me trae. Comando Panther. Panther o un Tiger. Difícil decisión, ¿eh? Este tiene pinta de ser anticarry, no me va a hacer falta. Me voy a quitar al de los aviones. Me voy a poner a este. Instrucción de tanques, me quito la ametralladora. Y ametralladoras pesadas, cazacarros. Ahí está. ¡Adelante! Y vamos a quemar el mapa, que este ya está muy visto. Vamos a jugar la de la presa. La de la presa. Nos queda la presa. A Berlín. A Berlín que nos vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mustang? ¿Cómo va eso? Iba a jugar al Zomboy, pero es que al Zomboy ya. Voy a seguir jugando, pero quiero dejar un día de descanso. Porque es que ya es demasiado Zomboy, ¿vale? No me quiero quemar de Zomboy. Mañana seguramente sí juego un poco de Zomboy, pero. Quería. Cambiar un poco de aires, así que digo, hoy me apetecía estrategia, ¿vale? Así que me he venido al Company. Va a jugar Company y Command and Conquer, pero al final va a ser Company solo. E igual mañana por la mañana igual hacemos un Command and Conquer. Una birra, epicar. Hombre, me está dando hambre a mí, no solo decirlo. Esto voy a ir una... no voy a pillarme la hora porque hago ruido aquí al comer, pero luego después del stream me voy a meter una bolsita que tengo ahí de combinados. Ricos, ricos, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo funciona el upper comando este. Boss Grenadiers, nada, ingenieros. La batalla está a punto de empezar. ¿Esto es quién construye? Tú. Heavy Assault. Hostia, no tiene edificios, ¿eh? Cuidado, que esto no tiene edificios. O eso parece, ¿vale? No he jugado nunca con los West upper comando esto de West. No he jugado nunca con él. Así que... Heavy Assault... Support... Airstrikes... Mira, ahí está el Death jugando. Me sale arriba, no sé si lo veis vosotros en Steam. Ahí está el Death jugando al Zomboid. Yo mañana jugaré un poquito al Zomboid. Que sé que os gusta, a todo el mundo le gusta, está en YouTube, le gusta mucho a la gente. Lo que más le gusta a la gente de YouTube, de mi canal de YouTube, es Zomboid, ¿vale? Mañana jugaremos un poquito de Zomboid. Hostia, ¿cómo me cojo? Es que el Jack Tiger, es que... El Panther es la maravilla, el Tiger, como todo el mundo sabe, es taupe. Pero es que el Jack Tiger pica, ¿eh? Quería. Voy a coger el antitanque. Panzerfusilier listos para actuar. Panzerfusilier. El regimiento informa. Infantería lista para usar las tácticas de penetración. Vale. Tácticas de penetración, gente. Vamos a ver. ¿Y aquí dónde saco yo los tanques? Ah, vale. Que se transforma. Ah, amigo. Panzer 5, cuidado. Le pide 85 de combustible. Uf. A por combustible. Estamos entrenados para eso. Granaderos operativos. Ahí van. Rodead el objetivo. Oye, ¿se escucha bajo? ¿Se escucha alto? ¿Cómo lo escucháis vosotros el juego? ¿Lo escucháis siquiera? Porque yo lo escucho, pero no sé si vosotros, ¿vale? O se lo escucha demasiado alto. Bien, ¿no? Vale. La putada es que los Grenadiers no pueden ponerse lanzacohetes. Cuando venga un tanque de los rusos... GG will play. Y sacan tanquetas nada más empezar.
Con lo cual, hay que coger este. Lo que pasa es que creo que solo puedes mejorar a uno. Lo veo. Complicado. No había jugado nunca con los sobrecomandos estos, la verdad. Formación abierta hasta llegar al objetivo. Blanquead la seguridad mientras aseguramos la zona. Preparaos para avanzar. Las ruinas de Berlín. Tomad posiciones defensivas durante la captura. Pues este mapa, me acuerdo yo cuando lo jugué, que era bastante. Me costó con los rusos. Y mira que los rusos ya sabéis cómo están un poquito de cebados. El bombardeo más alto que a ti. Bueno, eso es normal. Eso es normal, pero. Estamos preparados. Actun. Me están liando aquí. Vamos, chicos, correr. No podéis subir de una sola escuadra rusa. No son americanos. Te lo compro entonces. Te compro que se va corriendo de las ametralladoras. Uy, de lanzallamas, vamos a poner. Salí corriendo, inútiles, que van a quemar. Tremendo. Tremenda estupidez. Tremenda estupidez que se acaba de marcar el amigo, ¿eh? Se queda quieto el tipo delante de lanzallamas, ¿no? Joder. ¿Cómo perder una unidad en modo retrasado? Cuando crucemos sus líneas. Formación abierta. Hostia, están aquí metidos los. Las tropas de choque. Buah, me revienta. Me revienta porque son todas armas automáticas lo que tienen. Y yo no puedo sacar nada hasta que no haga esto, pues. Ok. Tremebundo, ¿eh? Ha caído un pelotón de infantería. Mira este. Ay, madre de Dios. Defenestrados, o sea. Los Volgrenadier estos. Si mejoro esto, luego puedo mejorar este o no. Voy a probar. Quizá haya cometido el mayor error de la historia. Porque es el de APC, es el mando ese, ¿vale? Como luego no lo pueda cambiar al otro, va a tener un problema. Vale, se puede. Ah, que es un edificio. Ah, vale. Bueno, entonces. Pero entonces saco a todos. Es un edificio de plantas, es como un deployable. Vale. Pensaba que era. Que se transformaba el tuyo a ese. Vale. Vale, entiendo. Entiendo. Panzer Fusilier listos para actuar. Semiorruga de abastecimiento operativo. A la espera de la creación de un puesto de mando. Rotación, preparada. Entiendo cómo funcionan. Este que tiene. Está retirada. Acá el objetivo. A ver qué me traes. Cañón de apoyo, los APCs. Vale. ¡Coño de Goliath!
El radiocontrol alemán. Ese cacharro existió de verdad. ¿Vale? Es un coche de radiocontrol, una tanqueta de radiocontrol chiquitita, que se metía debajo de los tanques y explotaba. O sea, para que veáis que lo de los drones explosivos ya estaba inventado hace mucho tiempo. Los drones suicidas ya estaban inventados. Desde hace muchísimo tiempo. Inventaron los alemanes. El vehículo de mando se ha vuelto estático. Operaciones de la comandancia en curso. Para que veáis. Panzer 2. Panzer 2. No tengo combustible tampoco para sacarlo. De momento está haciendo full infantería. Pero cuando empiece el ruso a sacar los 34 no me vamos a reír mucho, ¿eh? Yo por lo menos voy a reír bastante. Porque no tenemos ni un solo vehículo nosotros. Ni un solo vehículo. Y tampoco puedo sacar nada. Si me orúa con infrarrojos. Infrarrojos. Cuidado. Listo para el combate. Cuidado con los alemanes, ¿eh? Preparaos para movernos. Ya tiene un cochecito aquí. Ya tiene un cochecito del amor. Hora completada. La batalla está a punto de empezar. Yo sin poder sacar nada. A ver si puedo sacar un Panzer 2, aunque sea. Aunque. El Panzer 2 no me entusiasma mucho, pero bueno. Algo hará. Y luego está la IA, que no es capaz de avanzar. Tiene algo, tiene un defecto mental que le impide avanzar hacia el enemigo, ¿no? Está quitando la zona en su cara y se quedan parados mirando. Una maravilla. Bueno. ¿Qué haces, loco? Madre. Le lanza cohetes a bocajarro, tío. Parece que a los Duty. Corre, corre. Tremendo bazocazo que le ha metido al tipo, ¿eh? Que lo ha matado. Ha matado a un soldado de un tiro, normal, con un bazooka. Ha sido tremendo. Vaya hostia. Vaya hostia le ha metido. Así creo que han matado a una unidad, ¿eh? No le lanza llamas. Van a sacar el 3, por cierto. Este juego es de 2013, ¿vale? Y ahora van a sacar el 3. Han anunciado el 3. Que está en alfa. Bueno, hay una beta, creo, para jugarla gratis, creo. Si no la han cerrado ya. Hace unos días, una semana, había una beta abierta. Para jugarlo. Claro, que es la típica que entras a jugar, juegas media hora y te saca el juego y te dice, ya lo has probado, ¿vale? Ya lo has probado y pisto. Paracaidistas por aquí, cuidado. Cuidadito, cuidadito. Listos para recibir órdenes. Dotación lista, nos vamos. Ni voy detrás con el oficial, ¿sabes? Con el oficial. De la fuerza aérea corriendo detrás de los tipos. Un fucking dios. Listos para avance, venga, adelante. La tiene los tanques aquí. Ese punto.
Battle Panther 2. Va a bajar un poco el sonido, ¿vale? Porque si nos estoy notando yo un poquito alto, ¿vale? El de los efectos. No le hace nada, ¿eh? Son 20 milímetros, tampoco. El tanque de los rusos ligeros es que es mil veces mejor que el alemán. Luego ya el tanque medio pica más. No digas. Pero huyas, cobarde. Y se va al tipo con el Panzer 4 y se pira, ¿sabes? Tiene ido una mierda de Stuart de los cojones. Ahí y se pira. Inútil. Inútil es la IA, macho. Casi me revientan a mí la tanqueta. De gratis. Ay, me han matado a los ingenieros, estupendo. Estupendo todo. Vamos, vamos, que les pillas por la espalda, vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. No se escapa. No se escapa, no se escapa, no se escapa. Buenísimo. Pensaba que se iba a escapar el tío. Con el tanquecito. De momento solo están sacando vehículos ligeros, afortunadamente. Afortunadamente. A ver si puedo sacarme ya un... Es que el Panzer 2 es una basura, tremenda basura de tanque. ¿Y cómo saco yo? Ah, porque tengo que construir este. Vale. ¿Cómo saco estos recursos? Es que la gasolina, no hay gasolina. Tengo 5 de gasolina. Este mapa no tiene gasolina. Tiene uno aquí y otro aquí. Y tenemos. Madre de Dios. Y fallan, ¿eh? Menos mal. Agrupaos y en marcha. Un lanzacohetes. Madre de Cristo. ¡Hostia! ¡Ese ha explotado! ¡Ese tipo ha explotado un trocito! ¡Madre mía! Es que me los revientan, ¿eh? A los tipos estos me los fulminan. ¡Vamos, vamos! ¡Avanza! Me los fulminan de la manera... Ah, después pueden lanzar cohetes a los ingenieros. Cuidado. Cuidado. Eso no lo sabía yo con esta gente. Ah, explico yo muchas cosas. Aquí lo malo que hay es que no hay edificios para meterte porque están todos destruidos. Aquí hay uno. Pero hay muy poquito edificio para meterte. Y no puedes convertirlo en un respawn de unidades, ¿vale? Entonces para resuplir, para reforzar las unidades tienes que llevarlas a la base y luego volverlas a mandar. Lo cual es una putada. La verdad. El cuartel general del regimiento informa. Panzer fusiliers listos para actuar. Es una putada.
rápido, capturad, defended y esperad instrucciones. Lo bueno es que me sobran los puntos de... de efectivos. Lo que no tengo son para vehículos. El vehículo de mando se ha vuelto estático. Operaciones de la comandancia. ¡Ascenso en combate! ¡Wow! Está a pleno. ¡Acto directo! Ahí estamos. ¡Acto directo! ¡Recibiendo órdenes! ¡En marcha! ¡Hostia, ataque! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que lo mata! Le reventamos una tanqueta de élite. Dale. Venga, 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 venga. Está muerto, está muerto. Está muerto. Ahí está. Como tengo ventana, no me deja coger bien las unidades, gente. ¿Eso qué es? No sé qué era eso, pero creo que era un pato, no, algo de eso. Un cazacarros. Dale, dale con el tepo, dale. La verdad es que contra infantería está muy bien el Panzer 2, ¿eh? Pero hay que decirlo, que contra infantería... cuidadito, ¿eh? Los extermina. Tú no te escapas, amigo. Vale. Puedo sacar Nestug... ¿Y el Panzer? ¿Dónde lo he visto yo el Panzer 4, gente? Ah, está aquí, vale. 135. Bueno, espérate, que tiene artillería. Es el tonto de la artillería. Corre, insensato, la pared, focus, focus, focus. Vamos, vamos, vamos. Creo que se ha quedado capturando, Me va a reventar el tanque. Es un anticarro estos tipos. Corre, corre, corre. Arranca, bicho. Ay, 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 que me da. Uf, uf, uy, en el límite, madre mía. Joder, chaval. Me han dejado a puntito de caramelo. Prepárate. Listos para avanzar. Cumplid la orden. Organizaos. Madre mía. Organizaos, nos vamos de aquí. Tremendo. Panzer 4J. Me voy a sacar el G, el Panther. El Panther 5. Es que el Panzer 4... Panzer 5 mejor. Ya que sacamos algo bueno. El Panzer 4 está bien, pero... ya que puedo sacar el 5... saco. No te escapas, amigo. Estás municionado. O sí se escapa, sí. Sí se escapa, sí. Mamón. Asegurad esa zona, se ha escapado el tipo. Adelante, vamos. Adelante. Me falta gasolina, como siempre. Hay un tanque de mando, Panzer 6 Tiger. Es que todo pide combustible en esta gente. Es lo malo, a ver, es realista, en ese aspecto es realista el juego, porque los alemanes perdieron, una de las cosas por las que perdieron fue porque se quedaron sin combustible, ¿no? Me pasa como a Putin, ¿vale? Me pasa como a Putin, igual, lo mismo. Que se quedan sin combustible los vehículos y a ver, muy bueno. Jack Tiger han llegado enfrente. Los ataques
Y ya la ha visto. Como que Jack Tiger ha llegado al frente. ¿Y se saca un Jack Tiger? Yo no me saco un Jack Tiger. Y yo tampoco. Acerca un Sherman, dale con el pepo, coño. ¡Qué salvada! ¡Cambio! Que se ocupe los Panzer 4, Que se ocupen los Panzer 4. ¿Me vas a dejar sacar ya...? ¡Ah, que hay que hacer el Metallic al Beast! Buah, hay que esperar. No había leído eso. ¡Wow! Lo ha explotado ese. A ese lo ha reventado. Vale. Es que no encuentro ningún... No encuentro ningún edificio por aquí cerca que me deje. Salvo este. Que lo podríamos convertir, creo que se puede convertir con esta gente en centro de mando, no lo sé, con los rusos puedes. Con estos no. Con estos no. ¡Ah! ¡Amigo! Que con esto cogemos combustible, sacando de los restos de los vehículos. ¡Upa! No había leído yo esa habilidad, No había leído yo eso. Y ahí he visto un par de... Aquí está este tanque... Bueno, un tanque que había aquí hace un momento, que no lo veo ahora. Había un Jet Tiger quemado. ¿Dónde está? Aquí, este. Le podemos sacar combustible. En principio. A ver si me deja. Que sí puede ser. Madre de Dios. Mátalo, mátalo. No se escape. Madre. Ahí está. Una unidad menos. A ver, creo que puedo hacerlo. Sí, sí puedo hacerlo. ¿Lo podía reparar? No. Creo que no lo puedo reparar. Está dañado. Tengo 2000, es que no puedo usar los puntos en casi nada. Paso de sacarme chorradas, paso me saco cosas buenas. Este. Mein Gott. Mein Gott. Ya hemos sacado combustibles. Aquí tenemos otro. No sé si le puedo sacar algo a esto. Ah, pues sí. Te lo sacan, sí. Cerdos fascistas, me llamo. Ese tanque me está tentando cogerlo, Es un mortero. Pero me está tentando muchísimo ir a cogerlo, Están reparando, de hecho. Cabrón, puto la fallada. Hostia, artillería. Corre, 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 corre. Uy, me la ha tirado a sí mismo. Madre de Dios.
Como he visto las bengalitas y he dicho, corre, ¿sabes? Corre como un gamo. Me he visto las bengalitas, digo, ya está. Encima se ha comido su propia artillería el mongol. Sácanos de aquí. Lid la orden, organizaos. Venga, avanza y ve. Ahora nuestro parte de 5. A la victoria. Como he visto las bengalitas aquí, digo, algo. Y luego le he tirado yo la mía aquí en su zona. Debe ser reparado el tanque, si no me lo quedo yo. Uy, que me lo habéis reparado, amigo. Me lo han reparado. ¡Oh, que lo ha cogido! Me lo has cogido. Sal ahí, sal ahí, sal ahí, sal ahí. Vete, 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 vete. Vete. Falla, falla, falla. Oh. Tremendo 34 que viene por ahí. Habilidades del mando listas barra despliegue. Madre mía. Asegura el equipo. Cuando quieras nos vamos. El Auder. Ay, ay, dame el culete. Ay, ay. Ponte de espaldas al Panzer 5. Hala, pa' ti. Disfrútalo. Tremendo, ¿eh? Y dale con el lanzallamas. Y le pega con el lanzallamas al tipo. Al tanque. A este sí le hace daño con las señoras, pero al otro no. Al otro no le hace nada. Estaría bueno que el lanzallamas le hiciera algo con Panther. Esto es mío. Lanza cohetes, macho, es que son lo que no hay. Madre mía. Hay un artillero. A todas las unidades, la artillería ha iniciado la cobertura. Redoblad el asalto. Venga, adelante. Vale, vamos a ver si puedo sacar otra cosita. Va a hacer 4 más aquí. Le están quitando el combustible, cosa que me parece bien. De hecho voy a ir para allá también a ayudarle. Mientras yo avanzo por este lado. Ha llegado, arranca inmediatamente. Vamos, el blindado, Henry. Vamos adelante. Tiene 4 estrellas el Panzer 2, el Panzer 2, cuidado. Llévanos hasta ese punto. No sabía que se podía llegar al nivel 4, nunca he llegado al nivel 4 con ninguna unidad. Venga, adelante. Sinceramente. Todas las unidades estrellitas que le mate, bienvenido sea. Porque si se las mato, no vuelven. O sea, las tienes que matar enteras. Ven aquí, no corras. Dale el motor. Disparad de coño. Qué lentos sois. Qué lentos son los alemanes disparan. Ahí está. Bueno. Gracias. Sácanos de aquí. Vamos, vamos, avanza. A faldones, si lo ponemos. Y no sé si sacarme alguna oruga, eh. No, una oruga no la saca. Voy a esperar a ver si puedo sacar otro pan. Vamos, adelante. Llévanos allí. Creo que va a ser la clave. Observador, corto. Vamos, pongámonos en marcha. Un
cruzaremos las líneas enemigas. Estas son las 9, ¿eh? Entonces no voy a dar tiempo a ganar esto. Antes de cenar. Y el comandante también es nivel 4. El comandante se escapa. Ojo, 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 cuidado. Echa para atrás. Esto que se vuelvan urgentemente. Este está muerto y aún no lo sabe, ¿eh? Este señor. Este también. Corre, corre. No sé dónde vas a correr, es que estoy en tu lado. Hala, a tu casa. Con Jack Panther. En este caso sería un Jack Panther. Cuatro de estos. O me espero al Jack Tiger. Que son 245 de combustible. Voy a esperar. No sé si me dará tiempo o. Me tocará ir a cenar antes, seguramente, ¿vale? Más probable. Es más que probable. Lo que sí me voy a sacar son otros ingenieros. Aprovechando que de los de infantería me sobran puntos. Voy a sacar tropas así. A saco. Porque van a ir bien. Como me sobran los puntos de refuerzo, de momento. Contra lanzapepos. Me pondría lanzallamas, pero es que estoy viendo que los tanques dan más por culo que los lanzallamas. Entonces. ¿Esto qué es? Este le da antitanque y este le da de asalto. Un Panzer Wreck. Asalto. Si yo voy a saco. Claro, yo no me voy a meter a lo comando por ninguno. Voy a entrar a saco. A ver si consigo sacar el Jack Tiger. A ver, esto, un Tiger este, el. Está bien, pero es una artillería, entonces no me interesa mucho. Porque no, encima no dispara automáticamente, tienes que darle tú a disparar. O sea, no es, son 380 milímetros de bombazo, pero tienes que apuntarlo manualmente. No, no me gusta que no ataque a los enemigos que se le acercan. Estoy por sacarme este directamente, ¿eh? Este tiene pinta de ser, vamos, brutal. Bueno, no tiene pinta, lo es. Comprobad los seguros y en marcha. Operaciones de comprobación de Panzerstreck. Panzer listo. Avisaos, nos vamos de aquí. Voy a avanzar hasta aquí. Dirígete hasta ese punto. Y son todos antitanque, todos, ¿eh? O sea, todo antitanque. He hecho full antitanque. Venga, adelante.
4. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Wow! Se ha reventado. Y vamos a hacer un rush B con todo a la base en cuanto salga el jet trail. Me voy a cenar, gente. Ah, que le puedes poner las dos. Bueno, le puedes poner las dos mejoras. Bueno, yo pensaba que solo podías elegir una. Ojo, ojito. Entonces le pongo las dos a todas. Tenemos recursos de sobra, entre comillas. Disparando con lanzacohetes a la infantería. Creo que voy a ir avanzando. Lo que pasa es que se van a colar y me van a robar los puntos. Ellos ya se han colado ya, o sea, ya están aquí capturando. Replíguense. Estamos esperando orden. Sácanos de aquí. Es un ruso latino. Arranca inmediatamente. Me ha hecho mucha gracia el acento que tenía ese. El ruso latino, gente. Venga. Jack Tiger, listo para actuar. Mirad qué bestia. Mirad qué maravillosa bestia. Ingeniería alemán. El mortero como corre. Corre, mortero. Corre, mortero. Corre, plátano. Nuevo bicho, ¿eh? ¿Qué pasa, Darko? Pues aquí estamos, tío. Aquí estamos dándole al compañero Febes. ¿Y tú qué tal? Yo voy a cenar ya mismo. Has entrado cuando voy a cenar, como siempre. Que no pierdes la costumbre. Bien, aquí estamos. Aquí seguimos. Queda poco. ¿Y tú qué tal? Cuidado con ese que es un tanque especial, ¿no? Le damos 34, que es especialito. Está escondido aquí. Madre, lo que le ha caído eso. Ha caído al tanque ese, por chulo. He cenado, ya vuelvo a vivir un rato que no me apetece a salir. Haces bien. Este está diciendo, madre mía, ¿dónde va eso? Me disparan, ¿eh? Los snipers me disparan al tanque. A un Jet Tiger, ¿eh? Está ganado ya. Está ganadísimo. En el blanco. Preparamos, vamos. No va a llegar el Tiger.
Objetivo destruido. A todas las unidades. La artillería ha iniciado la cobertura. Redoblad el asalto. Pesada inutilizada. Tiene por la espalda huyendo. A la pierna a morir. Al fusilamiento con lanzacohete. Al cual han sobrevivido misteriosamente. No sabemos cómo, pero han sobrevivido. Esa está la base del otro, creo que está abajo. Los antitanques están rotísimos. O sea, es que están rotísimos. Matas infantería, matas todo, todo. Todo lo que se cruce lo destruyes. Es exterminato total. El cuartel general del regimiento informa. Panzer fusiliers listos para actuar. Bueno, vamos para el otro lado. Sigamos con el exterminio. Pues no lo había jugado nunca esta facción. Está bien, está curioso esta facción de los alemanes. Es heavy antitanque, o sea, es una locura. Está rotísimo. Está fucking roto. Y con esta bestia es que... Uf, como en un tanque está destruido. Me encanta porque tenemos toda la familia de... Ahora mismo tenemos toda la familia de Panzer, de Panzer sacados. Tenemos el 2, el 4, nos faltaría el 3. Me faltaría el 3, que creo no lo tiene esta facción, lo tiene la otra. Creo que este no puede sacar el Panzer 3. No. Pero casi tenemos toda la familia del tanque, ¿eh? Todos los modelos. A este se saca el antiaéreo y el Panzer 4. Nos saca el 3. Que es el mismo que el 2, un poquito más grande y con un cañón pelín más grande, pero... Lo mismo. Vamos, adelante. Vamos. Estoy llegando. Adelante. Listo para el conductor, llévanos allá. Vas a ser defenestrado. Dirígete hasta ese punto. Instalando en el acuerdo de enemigo en la frontera. ¡En fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! Dotación acá. El Panzer 5, sacar el Panzer 5 ha sido un acierto de la hostia. Menos mal que no saca el Panzer 4, la más importante. Saca el 5. El 5 ha sido brutal. Y es nivel 5 este. No sé cómo. Puede subir más del nivel 3. Nunca he subido una unidad más del nivel 3. Y mira, este es 5 ya. Vale. Lleva desde el principio de la partida. Ya está ganado. Ya está ganado. No tiene más. No tiene más. Solo queda esto y ya está. Madre mía. Pues ahí estamos. Mi compañero de la IA no ha hecho nada. O sea, nada, está en base. Me lo he hecho todo yo. Hay que mandar un cofre, cuidado. Un cofre con una instrucción de veterano a metralladoras pesadas. Que ya lo tenía, creo, ¿vale? Eso ya lo tengo. Creo que ya lo tengo esa mejora, pero bueno. Ahora veremos. ¿Quién ha sido la mejor unidad? Sabéis que antes erais tres viéndome. Bueno, nunca he llegado a poner más de uno, ¿vale? Pero supuestamente está Vero. Mustang no sé si se ha ido, ya creo que se ha ido ya Mustang ya. Y está Darko en teoría y me pone uno. La maravilla. Maravilla Twitch. Por lo menos el Twitch de móvil, ¿vale? Veo yo eso. Como no, los Panzer Fusiliers han defenestrado a todo Cristo. Aunque el Panzer 2 se ha puesto las botas, la veteranía 5, ¿eh?
Nunca la había visto, veteranía 5. Ni la 4 tampoco. La infantería. Esto, el overcomando este está rotísimo. Si sacas un porrón, además que tienes muchísimos puntos, sacas un porrón de infantería antitanque. Es que son antitanques hasta los ingenieros. O sea, es una locura. Como te toque contra alguien que sea tanque, lo fundes. A ver qué me han dado. Ah, no, me ha dado otra, a ver. Ah, precisión me han dado. ¿Y esto qué es? Mi tanque. ¿Y este? Porque tengo dos iguales. Ah, vale, eso es un 10, eso es un 2%. Y este es un 10%. Oye, pues ni tan malo. A ver. Ni tan malo. Vale, pues nada, me voy a cenar, gente. Muchas gracias a todos por pasaros y nada. Mañana no sé si jugaré Command Conquer, Zomboid, todo lo que toque, ¿vale? Muchas gracias por pasaros y nos vemos mañana. Adiós.